Vázquez, estamos con el Gallo Pérez. Bueno, Gallo, quiero que me cuentes cómo ve el 3x3 en la UGEL. ¡Escudo! Bueno, la verdad que estamos contentos por cómo viene saliendo. El logro y todo el pensamiento de Bruno, de Mario, de Savo, todo se trató de forjar hace mucho tiempo y bueno, salió primer día, creo que por la gente que ha venido y por cómo se está desarrollando es positivo y realmente estamos, la verdad, muy 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 felices por cómo se ha desarrollado y por cómo está saliendo todo. ¿Va a jugar el triple? No, iba a jugar un 3x3 por la leyenda, pero se suspendió en el último momento, así que bueno, lo importante es participar, estar y ayudar como se hizo. Por ahí yo pude estar en Neuquén, pero lo hice desde Buenos Aires, lo hice desde Rosario, tratando de ayudar con los sponsors, tratar de acercar todas las propagandas que se podía y estar con ellos, que son grandes amigos. ¿Para qué sirve el 3x3? ¿Para qué sirve para la gente que no ve, para que quiere organizar el 3x3? Bueno, yo creo que lo más importante es que se está por oficializar como algo limpio, como algo un deporte como si fuera el vóley playero. Y si se sigue dando las oportunidades que hay a nivel mundial como hasta ahora, creo que pronto va a ser un deporte olímpico y eso es gracias al auge que se está dando a todo el mundo. La gente está muy contenta porque juegan con cualquier clase de jugadores. Que estén entrenados, que no estén entrenados, y bueno, se va desarrollando según van quedando afuera los jugadores, son todos playoffs, van quedando afuera los equipos que van perdiendo. Así que eso lo entusiasma mucho a la gente y por eso se le está haciendo tanto caso y tanto auge a nivel país. Un saludo para Pasión Vázquez y gracias. Bueno, un saludo para Pasión Vázquez y un especial para vos.